Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com. Hace unos días estaba escuchando un podcast, uno de los tantos favoritos que tengo, y el autor de este podcast estaba hablando de cómo queremos trascender en la vida, de lo que queremos dejar, de cómo queremos ser recordados, y habló de un concepto que se me hizo sensacional y que quiero platicártelo hoy, que es ¿cuál sería tu palabra? Él habla de este concepto de pensar en nosotros, en lo que queremos ser, en lo que queremos, cómo queremos ser recordados y en cómo queremos ser vistos, ¿no? Antes de partir de esta vida, cómo queremos ser vistos por los demás. Si tuvieras que escoger una palabra, que esa palabra te representara a ti, representara tus acciones, representara lo que eres, lo que tienes, lo que buscas, lo que sueñas, ¿cuál sería esa palabra? Me dejó pensando, la verdad es que me gustó mucho ese ejercicio. Me gusta el tema del crecimiento, me gusta leer mucho sobre coaching. Ahora que mi bebé tiene poquitos meses con nosotros, pues el tema del trascender, de dejarle algo a él, está muy, muy, muy fresco en mi vida. Lo cierto es que todos, sin importar nuestra edad, sin importar lo que hacemos, en nuestra vida se va convirtiendo en un legado, ¿no? Una especie de huellas que vamos dejando, a lo mejor muy, muy, muy firmes, a lo mejor muy, muy efímeras. Tal vez tocamos la vida solo de una persona, tal vez de ninguna o tal vez de muchas personas. Pero lo importante no es eso, lo importante es realmente saber cómo estamos tocando la vida de los demás, cómo estamos siendo percibidos por los demás y cuál queremos que sea esa palabra. En mi caso, mi palabra, después de pensarlo mucho, creo que esa palabra tiene que ser para mí, por supuesto, el tema de pasión, ¿no? La palabra pasión. Quiero que la gente me ubique como tal, no solo por lo que hago, no solo por mi trabajo como tal de ayudar a la gente a descubrir su pasión y a vivir de su pasión, sino por todo lo que hago, que realmente se note esa pasión en lo que hago, en lo que digo, en lo que expreso, con mi familia, con mi trabajo, con todo, a final de cuentas con todo lo que soy yo. Y lo importante no es nada más la palabra, que la palabra pues bueno, puede ser a lo mejor un tema muy romántico o escoger una palabra muy bonita. Lo importante también es empezar a vivir alineados con esa palabra, empezar a tomar decisiones, empezar a llevar a cabo acciones, empezar a comportarnos en congruencia con esa palabra. ¿Cuál es esa palabra que rige tu vida? ¿Cuál es esa palabra que rige tus decisiones, que rige tus acciones? Así que te invito a que pienses cuál sería tu palabra, cuál es tu palabra, cómo quieres ser recordado, cómo quieres ser visto por los demás. Y compártela, empieza a tomar decisiones, empieza a tomar acciones, empieza a vivir alineada o alineado con esa palabra tuya y vamos a ver en unos días, en unas semanas, en unos meses, un ejercicio muy interesante será preguntarle a las personas eso, si tuvieran que definirte en una persona, perdón, en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Piénsalo, comparte la palabra con todos si lo quieres hacer, comparte este video si te gustó, si conoces de alguien que le puede servir, dale like. Si todavía no te registras, regístrate en marcoayuso.com para recibir más notificaciones sobre este video y otras cosas muy padres para ayudarte a convertir tu pasión en un negocio. Y nos vemos en el próximo video.